ellos saben todo lo que pasa atrás. Tablas, aderezos, cuchillos y a cocinar. Una receta secreta, pronto aquí sabrás. Papas y camotes con la morote, va a empezar. Estamos en Miraflores, en La Mar, porque hemos venido a ver muchas mariposas en La Mariposario. Acompáñenme en este nuevo capítulo, en esta gran aventura en papas y camotes con la morote. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un episodio de Papas y Camotes con la Morote. Y hoy estoy acompañada de la gran Paola Poblet, aquí en La Mariposario. Muchas gracias, Paola. No, gracias a ti. Bienvenida. A ti. Estamos en este lindo lugar con mucha inspiración, en realidad, mucha arte. Te encanta el arte, me imagino. Sí, más la naturaleza. O sea, el arte es importantísimo, pero la naturaleza sí es... Es todo, creo, ¿no? Y está basado el restaurante en mariposas, selva, flora, ¿no? Y todo eso lo expresas en tus platos también. Sí, los platos los tenemos con insumos del huerto, que tenemos huerto propio, Pachacamac. Insumos también de Tarapoto, ¿no? Tenemos un mariposario en Tarapoto que es el centro de crianza, acá es el centro de exhibición. Así es. Y utilizamos insumos de ambos lados para poder crear los platos, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Y en Tarapoto tienes familia? Solo el mariposario. Ajá. Porque las especies que tenemos acá son especies de la selva. Claro. ¿No? Ajá, por eso el mariposario tiene 5 pisos, porque las mariposas de la selva necesitan espacio. Claro, ¿no? Claro. Entonces, súper lindo. Me contabas de que empezaron en el 2017, ¿verdad? 2017, empezamos como Barra Verde, no como la Mariposario, ¿no? Comenzamos como Barra Verde, luego fue cambiando, evolucionando poquito a poquito, y bueno, ahora ya tenemos el restaurante en el primer piso y el rooftop en el quinto piso. ¿Y cómo así te lleva toda la inspiración a lograr el tema tan verde del mariposario? O sea, ¿cómo inicia la idea de todo esto? La idea inicia porque nos dimos cuenta que somos el país que tiene más diversidad de mariposas, más especies en mariposas. Entonces, en base al mariposario es que se crea todo ¿no? Comenzó el mariposario y se crea todo el y continuó y ampliándose como restaurante. Así es. Y vayamos un poco a tus inicios. ¿Desde qué año o por ahí, cuándo empieza la pasión por la cocina? La pasión por la cocina empezó desde muy niña. Quien me metió el bichito fue mi abuela materna y, bueno, mi mamá, ¿no? Me di cuenta que me gustaba la cocina cuando mi abuela metía peñiscones para que pelara bien la papa, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que me gustaba. Empezaste como ayudante de la abuela. Sí. Así es. Excelente. Sí. Y bueno, cocinaba de chiquita con latas de atún, cositas, o sea, siempre. Y entonces fue de una forma empírica que empezaste a desarrollar tu instinto y a crear. Sí, en verdad me gustaba mucho y la idea de tener un restaurante. Yo comencé a tener un restaurante en mi casa, en Pachacamac. Yo vivía en Pachacamac y ahí tuve un restaurante, pero chiquito. Yo era la cocinera, la cajera, la moza, todo, ¿no? Pocas mesas para familias, amigos. Luego, por cosas del destino, tuvimos que cerrar y luego abrí otro, pero mucho más chiquito, con tema de barriles, ¿no? En esa época todavía no había el tema de los cilindros, barriles, y metía todas las carnes habidas y por haber al barril. ¡Rico! Y justo en Pachacamac, Pachacamac. Actualmente ya se convirtió en una cuna de los barriles, sí, y es de un las boom, carnes. Es un boom. Y bueno, después de ya varios años, ya tuve mis hijos y apareció esta oportunidad, ¿no? ¿Tienes hijos? Mira, no sabía. Sí, no, tengo dos hijos. Sí. ¿Hombre, mujer? Dos hombres, uno de 24 y otro de 17. ¡Wow! Ya súper grandes. ¿Y alguno se inclinó por la cocina? No,
Bueno, los dos saben cocinarse porque los he criado súper independientes, pero no, uno es piloto comercial y el otro es, bueno, está en camino, quiere estudiar ingeniería mecatrónica. ¡Wow! Bueno. Nada que ver. Claro. Por ahí, que quién sabe que... queremos algo que tenga que ver con el restaurante y la ingeniería. Sí, 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 sería bueno. Bueno, qué lindo. Y a todo esto, ya que hablamos, bueno, me imagino, obviamente, tus hijos han visto tu crecimiento, ¿no? Una mamá emprendedora, desde cero, el restaurante más pequeño, hasta, bueno, lograr esto, que es algo tan bonito, ¿no? Y ellos, obviamente, sienten admiración por ti. ¿Tú a quién admiras? ¿A quién admira Paola? ¿Algún personaje así que admires o simplemente alguien que te inspire, ¿no? No necesariamente un cocinero, sino... No, en verdad, siempre suena el cliché admirar a un familiar, ¿no? ¿Sí? Pero creo que yo admiro mucho a mi mamá y a mi papá. Bueno, él ya no está, ¿no? Claro. Él ya no está, pero sí, ellos son personas... Mi papá ha sido una persona vehemente, fuerte, siempre ha... Inspiradora. Sí, ha querido su camino. Claro. Y bueno, mi mamá, una mujer súper fuerte también. Súper, súper fuerte. Qué lindo. No, sí, siempre es importante, ¿no? Justo estaba conversando también con otros cocineros sobre qué es lo que podemos dejar como legado, ¿no? O sea, muchas veces no nos damos cuenta que cada cosita que hacemos va a repercutir no solamente en nuestros hijos, sino siempre hay alguien que nos sigue, ¿no? O sea, no necesariamente tus hijos van a admirarte por el hecho de ser su padre, ¿no? Exacto. No necesariamente, pero sí sí hay más allá, ¿no? Hay personas que muchas veces te ven como ejemplo. Así es. Tú no te das cuenta, sí. ¿No? Tú no te das cuenta, pero hay alguien que te está mirando, que está ahí, que está siguiendo tus pasos. Así es. No, no tanto que quiere ser como tú, pero quiere lograr cosas, cosas, ¿no? Como tú. Sí. Sí, y más aún ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? Que estamos un poquito más expuestos, ¿no? Por ejemplo, nuestro día a día, ¿no? La rutina. ¿Cuál es la rutina de Paola en la actualidad con la Mariposario, ¿no? ¿A qué hora empiezas tu día? Uy, en verdad, mi día empieza 6, 7 de la mañana, limpiar la casa. Me levanto y tengo como fijaciones, digamos. ¿No? Tengo que tender mi cama milimétricamente, si no, no me he despertado. Okay, ¿no? Tengo que tender la cama milimétricamente. Limpio la casa porque aparte soy mamá, ama de casa, entonces son varias funciones que tengo en el día, ¿no? Dejo la casa limpia, desayuno, mi hijo se va al colegio 6:15 de la mañana, súper temprano, y de ahí ya acá estoy 10, 11 de la mañana y no salgo hasta las 4 de la tarde, que voy a darle una chequeadita, a ver si puedo llegar a comer con él, porque a esa hora más o menos llega del colegio. Y regreso a las 7, 6:30, 7 de la noche hasta las 11 de la noche, dependiendo aparte un poquito más, ¿no? Entonces, acá atienden pues hasta tarde. Sí, arriba atendemos jueves, viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Wow. Y acá de corrido de 1 a 11, entonces todo el día tienes que estar pendiente. ¿Y todos los días o cierran algún día? Lunes cerramos. Ok, ¿con qué te descargas, no? Porque algunos, no sé, pues ya fuera de la cocina... Tiene que haber algo, un hobby. En verdad, yo el hobby que tengo es entrenar. Me encanta entrenar. Igual, si es lunes, busco la manera de cocinar. O sea, igual quiero cocinar ciertas cositas para mi hijo, para mi pareja, para mi familia, ¿no? Ajá. Si no se puede, igual estoy conectada con el trabajo, porque los lunes son días de oficina, entonces igual tienes que ver si es que se han realizado los pagos. Entonces, desconectada total... No, sí, eso es cierto, ¿no? No, sobre no, todo con no la carga de llevar un restaurante. Eso es lo que observo, ¿no? Por más de que sea pequeño o grande, siempre uno tiene que estar viendo proveedores, viendo temas administrativos, viendo temas de marketing. O sea, no es solo cocina, ¿no? Claro. O sea, no es solo llegas, cocinas, sino es todo un sinfín de obligaciones y responsabilidades que tienes. Que te ¿no? llevan, claro, a que puedas cerrar todo el círculo de
del éxito. Así es, así es. Y cuéntame, hablando de, para llegar al éxito, obviamente siempre hay sus etapas, ¿no? Y hay cositas que nos suelen pasar como cocineros en la cocina. O sea, ¿hay alguna experiencia de esos accidentes? Algo terrible, un corte, una quemadura o simplemente un resbalón, pero cosas que suelen pasar, algo que te acuerdes. Bueno, no me pasó directamente a mí, le pasó a mi hermano, que con él es con el que vemos todo este mariposario. Uh-huh. Se quemó terriblemente porque abrió la olla a presión con los frijoles. La olla a presión. Terrible, ¿no? Pero, o sea, cortes, quemaduras pasan casi todos los días, ¿no? Por ejemplo, yo voy al banco, tengo que pasar la huella y no hay huella. Sí. O sea, tengo que pasar los deditos chiquitos, claro, que son los que más huella tienen, porque claro. Acá creo que sí, en la cocina pues, nadie tiene huellas digitales. Sí. Es verdad, podemos estafar gente. No, es cierto, en realidad estamos expuestos día a día a todo tipo de cositas, pero que bueno, al final ya se hacen parte de la rutina, ¿no? Sí, en verdad te formas como una coraza, ¿no? Sí. O sea, ya te cortas, ya, no pasa nada. Ya pasó una telita de cebolla. Ya no importa, ahí lo pasa. No, en verdad es, y es parte de, ¿no? O sea, la cocina es, tienes los cuchillos afilados, tienes el mismo rallador o la laminadora, o sea, me ha abierto muchas veces la palma de la mano y es parte de la rutina. Sí. ¿Qué producto crees que es un producto esencial con el cual podría subsistir si no hay nada más? O sea, ¿algún producto importante, básico que tendría que tener Paola en casa o en la cocina y que tranquilamente si hay eso puede hacer varias cositas? A ver, en verdad las proteínas puedes volverlas, pero no, simplemente puedes hacerlas fritas, cocidas, ¿no? Creo que las menestras puedes hacerlas ensaladas, puedes hacerlas en tacu-tacu, puedes hacerlas en guiso, claro, mil cosas, ¿no? Me gusta mucho la quinoa la como en ensalada, la como guisada, la como tipo polenta, ¿no? Incluso sopita, leche, también, sopa, claro, postre con leche dulce. Todo, la quinoa, a la sopa le pongo avena y le pongo quinoa y es... Tenemos la suerte de ser un país rico en quinoa en realidad, sí, ¿no? Sí, y es espectacular. Y encima es un superalimento. Hasta para entrenar te sirve perfecto. Sí, buenazo. Te alimenta. Qué bueno, sí, pues, yo iba a decir... Sobre música, ¿qué estilo de música escuchas? De todo un poco. Hay veces en que me levanto. Me gusta bañarme escuchando música, me gusta cocinar escuchando música, ¿no? Es parte de... ¿Crees que en la cocina la música es importante? Sí, súper importante. Es difícil a veces, o sea, acá, porque tengo cocina abierta, ¿no? Claro. Entonces... No puedes mezclar ya escuchas cómo suena. Claro. Pero sí, es muy importante, sobre todo, cada persona es un mundo, ¿no? Uh-huh. Es un universo. Entonces, cuando tú llegas a la cocina y trabajas con tantos chicos que vienen, que tienen hijos, que tienen, claro, vienen con mil cosas. Con sus propias historias. Entonces, la música, sea cual sea, igual te motiva, sí, claro. Sí. O sea, el mise en place de ustedes sí ponen su musiquita, sí, me imagino. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. La mayoría de cocinas tienen ya... Y en verdad no hay una música, o sea, preferida que tenga, no, me encanta la cumbia, me gusta la electrónica, me gusta la música... Pero siempre música alegre. Sí, siempre. Música... Sí, siempre. Pilas. Que te alegre, te motive. Sí, que te motive, sí. ¿Cómo es todo esto de la cocina abierta? Porque obviamente ahora está muy de moda poder tener cocinas abiertas, ya que yo creo que es muchísimo más integral, ¿no? Permite de que la persona, el cliente, pueda percibir, observar lo que está pasando. Y también ustedes medir un poco como termómetro. Sí, es gracioso también de cierta manera porque, por ejemplo, si sacamos un plato nuevo, ¿no? Sale el plato, viene el mozo, lo lleva y estamos todos mirando a ver cuál es la reacción. Todos si el cliente, ¿cómo dicen? Ya, nosotros ahí, ya. ¿No? Claro. También el restaurante lleno también
todos tratamos de hacer todo, ¿no? Entonces, si ya los mozos no pueden, ya nosotros salimos, recogemos, todos tenemos que hacer de todo acá. Claro. ¿Y alguna vez algo que te haya pasado, de repente una experiencia con algún cliente, que hayas sentido que era una situación difícil de manejar? Uy, en verdad, hay muchas situaciones, sí, porque en el servicio aparecen, como te vuelvo a repetir, o sea, cada ser humano es un mundo, es un universo, tienen perspectivas distintas de lo que les vas a traer o no sé, por ejemplo, hay personas que vienen y se quejan porque dicen que es caro, pero en verdad no es caro, claro, es costoso. Claro. ¿Me entiendes? Porque es costoso. Todo cuesta, es los productos, claro, que usan. Los productos son a uno, sí, son seleccionados, sí, o sea, atrás viene un proceso. No es exacto, solo que yo compro el producto y te lo dejo. Exacto. No, o sea, hay todo un proceso que se sigue. He visto los platos de ustedes muy elaborados, muy lindos. Se nota que hay mucho trabajo atrás de cada detalle. Y le pones cariño, le pones, sí, amor. Entonces, sí, a veces frustra un poquito cuando la gente dice, y puedo irme al mercado y puedo conseguirlo por 15 soles. O sea, no vas a conseguir lo, claro, mismo. Vas a conseguir una comida muy rica, claro, y todo, pero no es lo mismo, ¿no? Es difícil que entiendan eso a veces, ¿no? Como hay personas que vienen y les encanta y se van felices y cuando comen bailan, sí, o sea, es, sí, hay de todo, pero sí, las situaciones son difíciles. Es súper gratificante, ¿no? Cuando puedes ver, yo siempre he dicho que la cocina, la comida genera felicidad, ¿no? Y puedes ver a mucha gente que de repente viene, como tú dices, ¿no? Con sus propios problemas, sus propias cargas, y de pronto empiezan a consumir tu plato y les cambia la cara, la vibra. Sí. Se van, hay muchas veces en que han venido incluso a regañadientas, ¿no? Que la esposa o la novia, ajá, los ha querido traer, quiero ir, ajá, ya viene, y te lo dice, ¿no? El mismo cliente. El cliente te dice, mira, no he venido porque me han obligado, ¿no? Y tú, sí, okay. así es que vamos a ver con qué me sorprendes. Y tú, lo voy a sorprender, ¿no? Y se van contentos, ¿no? Ah, ¿verdad? No pensé que era así. No me imaginé que fuera tan así rico, es. No sabía que podías mezclar. Por ejemplo, tenemos un lomo saltado que es con langostinos y cecina. Uy, qué, ¿no?, rico. Y patacones, entonces no sabía que podías mezclar, claro, ¿no?, cosas, claro, así, entonces... Medio, sí, amazónico, y también tiene de la cosa, es como que costa, sierra, todo. Y se van contentos, ¿no? Qué lindo, sí, qué lindo. Sí, es súper importante todo lo que realmente uno puede recibir, porque no solamente damos en el restaurante, sino también recibimos. Sí. Es una retroalimentación, correcto. Sí, muy grande. Cuéntame un poco sobre tu experiencia como cocinera del género femenino, ¿no? Porque, de hecho, yo sé que es un tema ahora muy difícil o sensible, ¿no? Todo esto de el machismo, el feminismo. Yo sinceramente creo en la igualdad de género y la igualdad de posibilidades, ¿no?, de los seres humanos, siempre respetándonos. Pero sí también soy consciente de que a veces no siempre es tan fácil, ¿no? ¿Cómo te fue a ti en este proceso? ¿En algún momento sufriste con estos temas? O sea, ¿sentiste que te hicieron alguna diferencia o no? No lo sentí directamente, porque la verdad a veces yo no me doy cuenta de ciertas situaciones o ciertas cosas, pero sí me doy cuenta cuando las otras personas sí pasan por ese tema, ¿no? Okay. Lo has visto en otros. Sí. Si bien es cierto, hay menos sobre el tema machismo, uh-huh, pero igual está presente, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil a veces erradicar ese pensamiento de las personas. Incluso hay muchas mujeres que son machistas. Claro. ¿No? Y eso como que descuadra un poco, ¿no? Sí. Entonces, no lo he vivido tanto en carne propia, pero sí lo he visto, ¿no? Claro. Y sí, a veces, si tú como mujer no... La cocina es un ambiente fuerte, duro, sí, ¿no? Entonces, sí, es rudo. Tú tienes que, aparte de esa rudeza que necesitas en la cocina, también en personalidad, porque puedes tener un jefe hombre que te va a gritonear y te va a decir,
muchas veces o para hundirte, porque por el simple hecho que eres mujer, o para levantarte. Entonces tú ahí tienes que saber cómo es que vas a recibir eso y aprovecharlo, es, ¿no? O te hundes o lo aprovechas y te vas para arriba, ¿no? Es cierto lo que dices. A mí alguna vez me pasó con el tema de cargar unas ollas muy grandes, ¿no? Obviamente, en ese sentido, físicamente, sí tenemos ciertas diferencias, ¿no? Hay compañeros más grandes que levantan la olla en una y yo toda más pequeñita haciendo mi esfuerzo. Y tienes toda la razón, ¿no? Porque sí hubo un comentario, recuerdo, esa vez, que fue algo como que, ¿qué pasa, flaquita? ¿No puedes? Y ahí como tú dices, ¿no? O lo tomaba como para terminar de derrumbarme y bajar la olla, o para levantarlo y demostrarle que sí podemos. Claro, sí. Y algunos comentarios, como dicen, oye, flaquita, ¿no? Esos comentarios, ¿no? Verdad, o mamita, o cosas así, ¿no? Que a veces tú... Ya, bueno... Respiremos profundo y sigamos adelante. Sí, ya, bueno. Es también la parte de la educación, la idiosincrasia de los chicos, ¿no? Sí. Que creen que diciéndote eso es agradable. Claro. Puede pasar, depende de cómo lo digan también, sí, ¿no? Sí, claro. Obviamente hay gente que con mucho cariño lo puede expresar, pero también se siente o se percibe cuando es... Con otro tono. Con otro sentido, sí. Así es. Sí. Bueno, pero ahí vamos luchando. Y creo que cada vez hay más mujeres en las cocinas. Sí, en verdad, en la cocina solo tengo un hombre. ¡Ah, wow! Tengo dos cocineras, mi bartender es mujer, tengo a mi jefa de salón mujer, mi jefe de cocina sí es hombre, pero no, es un lindo equipo. Y en el quinto piso sí es más hombres que mujeres, porque como es un horario más de noche, claro, más extenso, ¿no? O sea, si bien es cierto que yo también creo en la igualdad de género y todo, igual hay más peligro para una mujer que sale a las 2 de la mañana a un hombre que sale a las 2 de la mañana. Es cierto. Todavía en las calles estamos más expuestas por el tema del género. Eso es verdad. Hay cosas que creo que con el tiempo tengo fe que vayan a mejorar. Yo también. Y bueno, en eso estamos trabajando todos en equipo, ¿no? Sí. Y digo todos porque hay muchos hombres actualmente que también ayudan a la igualdad y apoyan, ¿no? El tema del desarrollo de la igualdad. Sí. Hay hombres que de verdad me saco el sombrero, cada vez son más, muchos más. Que no solo te apoyan ni te ayudan, sino te aplauden. Así es, te motivan. Te motivan. Sí. No, es hermoso porque sí, de verdad, cada vez son más. Y eso también te llena de satisfacción, ¿no? De orgullo. Así es. Es lindo, de verdad. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, de hecho, yo también he pasado experiencias de ambos lados, ¿no? He tenido también experiencias al inicio de que también me decían, pero ¿por qué no elegiste repostería mejor, no? Si eres mujer. Y era como que, realmente ese es un comentario, no puedo creerlo. O sea, por favor, si alguien escuchó lo que acabo de decir, no lo vayan a repetir, no lo crean. A mí lo dijeron, me pasó en los inicios cuando dije, bueno, voy a estudiar cocina, pero ¿por qué no te metes a repostería? Sí. Entonces, fue algo que no lo podía creer. Pero también he tenido, como tú dices, ¿no? Del otro plano, gente que ya siendo chefs reconocidos, ¿no? Más grandes, me han apoyado y me han dicho, oye, qué bien, me gusta tu trabajo, ¿no? Y qué bien también ver que la fuerza que uno le pone, el empeño, ¿no? Sí. Yo creo que son las ganas que tenemos. Sí. Cambiando un poco el tema, me gustaría saber, o sea, hablábamos de que tu cocina está muy influenciada por la naturaleza y se ve, se respira en el ambiente. Esto es un ambiente muy lindo, en serio. Y ¿pero qué otras influencias, no? Por ejemplo, por ahí te gusta, o tu cocina está influenciada, no sé, por lo Nikkei, lo nuevo, no sé, ¿por dónde vas? Nosotros le llamamos ahora cocina de autor, ¿no? Claro. No me gusta estar parametrada en algo. Si bien es cierto, tengo estos insumos que siempre los voy a poner
Igual, no llevo una línea, no, todo es carne o todo es pasta, ¿no? Siempre me he inclinado, no sé por qué, al langostino, al cerdo. ¿Te gustan los sabores fuertes? Sí, el erizo, ajá, me encanta el erizo, las conchas negras, sí, oh. O sea, en verdad, como de todo, ¿no? Uh-huh. No tengo problema, champainita, o sea, el bofe, el mondongo, ajá. No lo pongo porque obviamente no es... Claro, no es el estilo del lugar. No. Pero me gusta mezclar mucho. Por ejemplo, el último plato que lo voy a poner en la carta son bueno, comenzó como gambas trufadas, yeah. ¿No? Mantequilla, uh-huh. Ajo y aceite de trufa blanca. Pero cuando estaba comiendo, dije, me gustó en el inicio y cuando lo probé la segunda vez dije, y se me vino a la cabeza la lima. Ya. Yeah. Entonces... probé, le puse ralladura de lima, gajos de lima, no, queda con lima. Y es algo en común con muchos colegas, es que te tienes que gustar comer rico para cocinar rico, ¿no? O sea, definitivamente alguien que no sabe comer se le va a hacer un poco más difícil. Sí, se le va a hacer sinceramente un mundo, ¿no? Sí. Porque si no pruebas, por más que no te guste, si no pruebas la variedad de sabores, texturas, porque no solo es sabor, ¿no? Uh-huh. Las carnes, el tipo de cocción tiene varias texturas, las verduras también, ¿no? Hay mucha gente, ahora ya están comiendo más verduras. Sí, pero han mejorado el balance. Antes era, yo creo que a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, la gente como que cambió un poquito el chip y tiene que comer más verde. Se alimentan más saludables, se cuidan más, se ejercitan más. Sí, es cierto. Pero... sí, es o sea, si tú vas a cocinar y vas a dar un plato, primero te tiene que gustar a ti. Claro. ¿No? Tienes que, y sobre todo darlo con mucho amor, uh-huh. O sea, preparar el plato con amor para que la gente pueda recepcionar, porque todo es energía, somos claro. Energía, entonces si eso tú eso justo te iba a preguntar. ¿Crees que tu comida transmite tus energías? Sí. Definitivamente. Sí, ¿no? De verdad, sí. Yo creo mucho en las energías. Sí. Mucho. Sí, y de verdad que es una forma de transmitir, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la cocina al final va a transmitir todo lo que hemos vivido, esa vivencia. Sí, de verdad. Y no solo en los platos, sino yo ya me he dado cuenta que siento que cuando yo estoy... media estresada, bajoneada, incluso... salen distintos. Sí, no fluye mucho el ambiente, entonces... Claro. Ya, reacciona. Cambiamos de chip y... un shot de pisco y todo. Y arrancamos con la mariposaria. Así es. Sí, es como un reset. Sí, de verdad sí. ¿Cómo haces para, o cómo has hecho a través del tiempo para ir desarrollando tu paladar, no? Eso es algo que creo que mucha gente a veces se pregunta, ¿no? Oye, yo quisiera tener el paladar de la chef Paola, pero no sé, pues como ella nació así, tiene un don. Okay, sí, pero también tenemos una ayuda, ¿no? A ver. Sí, claro, o sea, como te dije, primero tratar de probar cada ingrediente, cada verdurita si no te guste, ¿no? Ahora, como te comentaba antes, también el ir y probar desde el guarique hasta el... o sea, es un billetito que tienes que invertir, pero es algo que necesitas, porque ahí también ves técnicas, pruebas distintas combinaciones, ¿no? Es una forma de alimentarte y alimentar tu conocimiento, claro, ¿no? Claro. Igual cuando hay oportunidad de cocinarle a un familiar o algo y puedes, no sé, se te ocurre algún tipo de ingrediente o algo. Claro, modificar algo, experimentar. Claro, tienes todo el día que estar creando, todo el día pruebas, todo el día tienes que cocinar. Probar, experimentar. Sí, todo, o sea... a un cocinero la mayor parte del tiempo lo que lo alimenta es el cocinar, el probar, el todo, ¿no? ¿Y cómo sientes qué sientes que fue lo que dio el boom a este lugar? Porque obviamente todos iniciamos con mucho amor, con mucha ilusión nuestros negocios ya como empresarios, ¿no?
Y bueno, cuando uno recién empieza es difícil, ¿no? Es difícil hacerte conocido, hacer de que la gente realmente pues valore ese trabajo, lo que tú dices, ¿no? O sea, todo el empeño, el amor, el cariño que le pones a cada uno de tus platos, toda esa historia que hay atrás. Y una vez que abres, no es que de la noche a la mañana vienen todos los comensales. No, cuesta. ¿Pero cuál crees que fue el boom de este lugar? O sea, ¿pasó algo? ¿Hubo alguien? Al inicio, cuando solo era la mariposario en el quinto piso, tú sabes que acá en Lima, bueno, en general en Perú, muchos restaurantes muy buenos, muy ricos, excelentes cocineros, chefs, etc. Entonces, nosotros necesitábamos darle algo más, ¿no? Porque el cliente siempre está buscando una experiencia. Ahora y antes de pandemia, son experiencias. Sí. Entonces, dijimos, vamos a hacer un show de telas en el mariposario. Entonces, teníamos danza en el aire con telas, unas chicas. Entonces, eso era lo que jalaba. Atraía. Claro, entonces ya iban probando los platos. Qué lindo. Igual el tema de tener el huerto, uh-huh. ¿no? El huerto orgánico en Pachacamac, también hizo que venga un sector. Claro. ¿No? En claro. verdad, los ambos pisos, lo más bien es mujeres. Ajá. ¿No? Digamos que es claro. para mujeres. Ajá. ¿No? Pero eso fue lo que le gustó al inicio a la gente, ¿no? Los platos con productos del huerto, el show, la decoración. Claro, que todo era armónico, ¿no? Todo era una desde experiencia. Lo que comes, lo que miras, lo que los cócteles, los tragos son también muy sí, buenos. Sí, que está muy bueno. Sí, bueno, qué lindo, qué lindo. Entonces, así poco a poco fue que la gente empezó a conocerlos. Sí. Porque además están en un lugar que es súper gastronómico. O sea, estamos hablando, estamos en la Avenida La Mar y estamos pues rodeados de competencias de todo tipo. Todo ¿no? tipo. Y grandes, también grandes marcas. Sí, ¿no? sí, súper. Bueno, iban a ser... Hace tiempo me acuerdo que hubo un proyecto de tener el Paso La Mar, ¿no? Ya, que iban a cerrar, boulevard. Ajá, y que solo iban a caminar para poder probar todos los restaurantes. Que hubiese sido lindo, ¿ah? Esperamos que se pueda retomar porque sería lindo, ¿no? Que vengan las familias sábado y domingo. Sé que se va a complicar a algunas personas, algunos por vecinos. Por el tráfico, claro. ¿No? Nos van a odiar algunos, pero creo que es importante, ¿no? Y sí es, también es difícil, como te digo, porque tenemos muchos restaurantes muy buenos, excelentes, ¿no? Que dan, hay una oferta variada, ¿no? Sí, variada. Cierto, porque creo que igual, a pesar de que hay muchos lugares, ninguno es igual al otro, ¿no? No, todos tienen su esencia. Sí, todos tienen su almita, su espíritu ahí, y eso los hace únicos, ¿no? Sí. O sea, vienes acá, no vas a encontrar lo mismo que vas a ir al otro. Definitivamente. Para nada, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Paola, cerrando un poquito esta linda charla, en verdad, te agradezco de corazón habernos recibido. Es muy inspirador poder conversar con gente como tú, sus experiencias, ¿no? Nos ayudan a todos a entender un poquito todo lo que está sucediendo atrás de esta cocina que se ve todo muy lindo, sientes un ambiente muy tranquilo, pero eso, hay mucha fuerza atrás, mucho empuje. ¿Qué consejo podrías dejarle a la nueva generación de cocineros, a todos los que están estudiando o pensando en estudiar también cocina y que vamos por esa ruta, ¿no? De la cocina y de dejar en alto el nombre de nuestro Perú, pues, ¿no? La comida peruana. Yo creo que, como comentábamos, la cocina es un ambiente duro, es difícil, hay hora de entrada pero no hay hora de salida, eso tienes que metértelo en la cabeza, y si realmente te gusta cocinar, si realmente estás hecho para cocinar y no te importa salir tarde, no te importa quemarte, no te importa, más bien disfrutas cada corte, persigue tus sueños, no dejes que nadie, seas hombre o mujer, te diga que no puedes. Nosotros podemos absolutamente todo, sea el rubro que sea, pero hablando del rubro de cocina,
que si bien es cierto para las mujeres es un poquito más difícil, no es imposible. Cada día hay muchísimas más mujeres en las cocinas, siendo jefes de cocina y cuidando a su familia, porque es no solo lo que les gusta, sino también lo que les hace mantener su hogar, ¿no? Es, no permitas que nadie te diga que no puedes. Jamás. Tú puedes todo. Muy bien, muchas gracias. Eso, todos podemos todo. Gracias, Paola. Ya saben, están invitados acá a La Mariposario y La Mar. ¿Estamos en qué cuadra de La Mar? La Mar 1332, Miraflores. Están invitadísimos. Puede ser acá en el restaurante o en el rooftop en el quinto piso. Así es, más tarde nos vamos para arriba. Así que después de este coctelito nos quedamos aquí al rooftop. Gracias, y nada, ya nos vemos en otro episodio. Síganos, recuerden, en Papas y Camotes con La Morote. Gracias. Gracias, qué lindo.